Suscríbete y activa las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube. Venga, chamigo, tómese un mate, hágase un alto en su caminar. Apaga el fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar. Venga, chamigo, tómese un mate, hágase un alto en su caminar. Apaga el fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar. Venga, chamigo, tómese un mate, hágase un alto en su caminar. Apaga el fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por www.tupacmusic.com.ar. También podés conectarte a Facebook Live, Twitch, Instagram Live o YouTube. Recibimos tu mensaje al 11 59 11 24 39 o escribinos a info@tupacmusic.com.ar. Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. Buenas tardes, feliz Día del Trabajador para todos los amigos. Vamos. Que nos acompañan siempre. Abrazo, abrazo, querido amigo, feliz día para usted, feliz día para todos los de la radio, feliz día aquí para Lore, que también está acá, bienvenida. Feliz día a todos. De la trabajadora. Qué trabajadora, tenemos una trabajadora de lujo. Sí, la verdad. Todos, sí, acá los tupaqueros. No nos podemos quejar. Siempre apostando a salir adelante, a dar vuelta a la página, ¿no? Sí, ¿no? Estábamos viendo situaciones más complicadas a veces de las que hemos salido, como radio, como emisora, gente laboriosa sobre todo. ¿Se acuerda cuando montaron cada uno un estudio en su casa? Es genial. Che, un día tenemos que contar cómo montábamos eso desde cada casa, ¿no? Sí, hay fotos por ahí. Hay fotos. Las cosas caseras que hacíamos. Artesanales. Para salir adelante. Ha quedado documento, ¿no? De todas esas cosas. Fue una época que nos dejó muchas enseñanzas. Totalmente. ¿No? En muchos aspectos. Totalmente. Y bueno, si pudimos ahí, ahora también. Total, ahí vamos que va. Hoy gran programa. Sí. Toto, permítanos felicitarlos. Hoy, hoy nos viene a visitar. No vamos a decir quién es todavía, no vamos a decir, la sorpresa, no queremos que se mueva nadie, que nos acompañen todos, porque hoy tenemos un programón, ¿eh? Así que bueno, vamos a saludar a nuestros amigos, colegas, oyentes, también a la gente de www.canal32laplata.com.ar, a la gente de www.radiocorazonargentina.com.ar. Perfecto. A su director, el señor Javier Bolzani. Y también a Roxana Ocampo, la directora de www Radio Cronos. Muy bien, hoy lo dijo bien. Lo la tenía en eso. .com.ar. Estamos todos pendientes. No, renovación, primero de mayo, renovación. Muy bien. Hoy pasaron cosas muy raras. Hoy arrancamos en horario. Sí. Arrancamos bien. Lo cual no es poco. Está muy bueno esto. Bien, bien, bien. Bueno, así que bueno, a todos que pasen un feliz día. Que mañana empieza otra cosa, pero hoy, hoy disfrutar. Yo tengo un saludo especial. A ver. A mamá, que claro. ¿Qué hizo mamá hoy? Mamá hizo las empanadas. Se hizo 3 docenas de empanadas, mamá, para vos. ¡Vamos, aplauden de todo el país! Pará, hay cámara que permita ver si tenemos alguna. A ver las 5. De vuelta hay, alguna. A ver, vamos a mostrar. Mira, ahí no se ven en la pantalla general. Acá hay algunas. Están detrás de la luz. No, mataría que alguno lo agarre. Ahí va Toto. Toto es rápido para las empanadas, así que. Mira, rápido. Levanta, Toto, levanta. Mira lo que es. Horneadas, ahí. Qué bueno. Grande, Celina, grande. Grande ese jugo. Mirá, primero de mayo laburando. Sí, la sometimos hoy, pero no importa. Después le vamos a hacer un regalito. Sí, se lo merece. La verdad, se puso la 10 en este Día del Trabajador. Nos quiso agasajar a todos. Así que gracias, mamá, por siempre acompañarnos. Alta producción, muy bien. Bueno, ¿qué le parece si vamos a un tema musical? No, primero vamos a dar las redes, vamos a dar muy el teléfono. Ahí, el teléfono donde se pueden comunicar. El digital. Y dejarnos un mensaje al 11 59 11 24 39.
¿Y en las redes de dónde se puede comunicar con nosotros? Y también, Lorena, se pueden comunicar a nuestras redes sociales de la radio, tupacmusic.com. No, ¿cómo es? Sí, www.tupacmusic.com.ar. Las redes sociales son Tupac Music OK en Instagram y Facebook. TikTok. Estamos saliendo por TikTok en este momento. Sí, salimos por TikTok. Aquello que le gusta TikTok está ahí en pleno plano de nuestra querida Lola Albarracín. Bueno, ahí están. Ya hola, están amigos de TikTok. Y a los de Instagram y a los, claro, de Facebook de siempre, están por en supuesto. Todas partes. Le mandamos muchos y besos. Si quiero ser famoso, Toto, ¿dónde tengo que comunicarme? Bueno, ahí nos comunicamos al 11-6478-2896. Ese es el número de la producción de Entre Mate y Mate. Gente que y trabaja también, en serio, ¿eh? Claro, por supuesto. Y con empanadas, todo, mirá. Ah, sí, no es cualquier producción esta. Y bueno, también se pueden comunicar en nuestras redes sociales, que bien, es Entre Mate y Mate Folk, Instagram, Facebook y TikTok también. Saludos ya a la gente que está conectada a través del Facebook y desde Instagram. Ahí está Sonu Grunger, JM Guitarra, Bill.Sarmiento, Daniel Spinelli, ok. Bueno, gente que se, Daniel, ha unido. Le mandamos un saludo grande. Saludos, por supuesto, a todos ellos. A todos los que están allí conectados. Sí. Qué lindo. Feliz día al trabajador. Feliz día para todos, para todos. A ver si nos quieren contar cómo están compartiendo este día con un matecito, una torta frita, los pastelitos, leemos, empanaditas. Nosotros empanaditas, Pero pará, ¿ustedes vienen de algo el mediodía o no? No, vinimos a festejar acá. Estamos limpios. Vinimos tranquilos, claro. Bueno, sí, ahí está, importante. Bueno, sí, acá también. Mira, si vieron lo que comí en primero de mayo. Pero no vamos a contar para no amargar a la gente. Bueno, pero ahora te seguimos con las empanadas. Estamos a dieta. Te salvamos con las empanadas. Sí, son mi satanás del día con esas empanadas. Pero bueno, no importa. Esto nos lleva por más Esto camino, va más. Cada uno quiere adelgazar, pero ¿vio? Acá cuesta un poco. Cuesta, sí. Están en el medio de la mesa, una vista directa a las empanadas. Sí. Y ni hablar del aroma que despiden, sí, acá en el estudio, ¿no? Sí. Terrible. Ahora voy a preparar el mate. Bueno, bien. Vamos, ¿no? Entonces, vamos a la música y abrimos. A ver. Hoy con Ojitos Claros, este tema, esta chacarera, hermosa chacarera, por Alma Chaqueña. Alma Chaqueña. Mientras vamos. ¿Sí? Nos preparamos para recibir a la visita. Una concentración, vamos. ¡Que se venga la chacarera! Por esos ojitos claros yo me desvelo cantando. No importa que sea prohibido, déjame vivir soñando. Tu indiferente mirada, quisiera decirte algo, pero no me sale nada. Cuando los tengo muy cerca, siento un fuego que me quema. Cuando los ojos se miran, el deseo es que se adueña. Ojitos claros, pudiera tenerte siempre conmigo, contarte lo que se siente querer y no ser querido. Ahí viene lo triste, mi vida. ¡Upa! Quisiera ser tus pestañas para tenerlo bien cerca, ser dueña de tu mirada pa' que no sufra ni sienta. No se quede. Cuando los veo llorando, lo mío se hace pañuelo. Igual lo seguiré amando sabiendo que tienen dueño. ¿Será que la vida, como siempre, me castiga? Hace que yo me enamore de una estrella perdida. Ojitos claros, pudiera tenerte siempre conmigo, contarte lo que se siente querer y no ser querido.
Si no salís a bailar con esto, Toto, esto te mueve, pero increíble. Bien, bien, bien. Ahí estaban los chicos de Alma Chaqueña, ¿no? Este gran tema que, bueno, estábamos compartiendo. Ojitos claros, Toto. Sí, muy bien, muy lindo, hermoso, nos da una alegría bárbara. Y ahora seguimos. Seguimos entre mate y mate con amigos desde acá, desde el estudio René Cariaga de Tupas Music. ¿Eh? Ahí está una ceremonia, lo de Lore, ¿no? Haciendo el mate, compartiendo el programa, ¿no? Es una cebadora digital, podemos decir. Claro. Tipo pulpo. Claro, está en todos los... Sí. Cubre todos los espacios. Todo. Muy bien. Maestro, siga usted. Bueno, seguimos entre mate y mate. Esperamos los mensajitos al 11-59-11-24-39. Así nos dicen que la estamos pasando de día. Díganme que estamos pasándola bien hoy, por favor. Y no se vaya nadie, porque hoy tenemos su programón. Bueno, decíamos que estamos contentos porque hoy nos viene a visitar una cantautora que queríamos mucho y que la estábamos esperando porque ella tenía que terminar sus temas para allá, el material, su primer material que está formando con sus canciones. Y hoy vamos a tener la alegría, la posibilidad y la alegría de escuchar y de ver en las canciones que ya termina cerrando el disco, cerrando el disco. Genial. El disco que se llama Lo que quiero decir, ¿no? Bueno, y bueno, la vamos a recibir con un video de una Trunca y Media, una chacarera de su autoría. Trunca y Media, ¿y quién es la invitada? No, usted la va a mencionar. No se dice. Escuchamos y disfrutamos, y al retornar ya tenemos la nota. Ahí vamos. El video, qué linda chacarera. Bueno, ahora sí, ¿qué tal, Paola Buono? ¿Cómo estás? ¿Qué
¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz Día del Trabajador. Feliz día. Feliz qué hermoso día. Todo esto, la verdad. Estoy, pero en mi salsa es una belleza. Felicitaciones, Omar. Muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias. La verdad que es un espectáculo. Se la ve hasta mejor, ¿no? Sí, con la las cámaras. Mejor. Sí, sí, sí. Bueno, el HD, vaya a saber qué, es pero que, se ve. Que barro. Ahora es como una actriz de Hollywood. No, claro. No, muy acústico todo. Ya quisiera. Bueno, qué bueno, qué lindo tenerte acá. Estábamos esperando, vos ya dije recién, estábamos finalmente esperando que terminaras con los temas, que vos te habías tomado el tiempo para. Y bueno, sí, ahora. Sí. Finalmente puedo decirles, chicos, que completé mi primer material. ¡Aplauso para eso! Muchas gracias. Felicitaciones. ¡Pam! Son 10 canciones que hablan de todo lo que siento y súper, súper feliz y muy contenta de poder presentar acá en primicia en este programa con esta gente hermosa que siempre me está fogoneando y animando a poder seguir con mi carrera, ¿no? Qué lindo. Y también acá en nuestra casa, en nuestra radio. Por supuesto. Tupac Music, que de donde salimos a pelear al lado tuyo difundiéndolo y con todas las cosas, ¿no? Mientras sí, otros sí estaban en la playa haciendo, comiéndola, yo recuerdo a Paula en estudio, trabajando, sí, verano, ¿no? Sí, trabajando, sí, grabando, sí, sí, haciendo sí las pistas, poniendo las voces guías, armando. Sí, todo junto un trabajo. A Ariel Álvarez, que es el gran compañero que me acompañó en todo lo que fue la musicalización del disco. Y bueno, lo prometido es deuda, terminamos y vinimos a presentarlo aquí con ustedes, ¿no? Bueno, qué lindo, Paola. Y bueno, las canciones nuevas, que, sí, contanos un poquito qué hay en cada bueno, una. En esta última, digamos, camada de temas, que son 4, pusimos un poquito más variado, ¿no? Hicimos una chacarera que lleva por título el nombre del disco, que se llama Lo que quiero decir. Es una chacarera que resume lo que serían las letras del disco, ¿no? Que hablan de todo un poco, de que a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, en lo que es el ánimo. Y de esa forma nació durante el armado de los otros temas, nació esta chacarera que se llama Lo que quiero decir. Y me gustaría mostrárselas, si les parece. ¿Cómo sí no? Adelante. Qué lindo. Bueno. Ando queriendo decir tantas cosas, todito lo que siento, vuelco en coplas, en el revuelo de palabras asomará la aurora. Las gotas de la lluvia van cayendo, lavando cicatrices de hace tiempo. En la memoria quedará solo un sutil recuerdo. Pueden hacer palmas si quieren. Será cuando Dios quiera, nunca antes, vendrá con las estrellas fulgurante. Un rayo de espontaneo alumbrará al instante y con los brazos abiertos esperaré que terminen su glorioso peregrinar las mariposas que el alma nos deja ver de vez en cuando. La vida tiene luces, tiene sombras, sonrisas destellantes y congoja.
está en nosotros el saber equilibrar las cosas. Encuentran lo sencillo, lo certero que no por ser complejo es más cierto. Comprenderás que vale más la paz que algunos siento. Claro que sí. Será cuando Dios quiera, nunca antes vendrá con las estrellas fulgurantes. Un rayo de espontaneidad alumbrará al instante y con los brazos abiertos esperaré que terminen su glorioso peregrinar las mariposas que el alma nos deja ver de vez en cuando. Me alegro que les guste, la verdad que es un tema que me gusta mucho porque habla del momento de creatividad, ¿no? De cómo nos ponemos y que a veces se hace la madrugada en lo que es el siguiendo la inspiración. Qué lindo, muy bien. Che, el trabajo da sus frutos, o sea, muy linda la letra y muy bien hermoso, me gustó. Bueno, te agradezco, Toto, gracias. Pau, gracias. Esta canción, sí. ¿Vos la hiciste durante el proceso de, sí, sí, de lo que empezó tu primer trabajo, no? Sí, la verdad que nació entre, bueno, finalmente vamos a presentar los temas, te resumo así, ¿no? Este 5 de mayo, que sería cuando cierra el ciclo. Porque empezamos, sí, un 5 de mayo del 23 y terminamos en este 24, ¿no? 5 de mayo del 24. Y durante todo el proceso nació esta chacarera y bueno, la fuimos, digamos, masticando, hablando mal y pronto. Y sí, tenía mucho que ver con lo que quería decir, ¿no? Con lo que es todo el mensaje del disco en sí, que la verdad que a mí me llena el alma. Sería mi primer hijo, como hablábamos el otro día con vos, Toto, sí. Y es hermoso, para mí es como el comienzo de algo maravilloso que estoy viviendo ahora, ¿no? Qué bueno que lo sientas así. El mismo músico te acompañó en todos los temas. Sí. La verdad que tuve la suerte de poder hacer todo este proceso junto a Ariel Álvarez, que es un musicazo, es un profesor de música de Almirante Brown, aparte súper versátil, y él me acompañó en todo lo que fue el proceso de creación. Nos sentábamos y escuchábamos y ponemos esto, ponemos lo otro. La verdad que... Fue, es lindo todo, lo que es la música es lindo todo, el sentarse y armar, también poder presentarlo, ¿no? Y creo que mantuvimos un sentido en todo lo que es el disco. Los que tengan la oportunidad de seguirme en las redes, en Spotify ya hay 6 temas y estos 4 que se suman este domingo, me parece que hay un hilo conductor que acompaña todo. No sé si todo si coincide, pero como la hemos visto trabajar tanto, y viste que por ahí para las redes uno vende que está todo ordenado, que está todo bien, pero me parece que Paula es como bastante intensa, ¿no? No hay horarios, sí. No hay horarios, es de las personas que te llama, che, 3 de la mañana, che, me salió esto, ¿qué tal este arreglo? ¿Qué tanto te involucras en la producción, digamos? Sí, me involucro muchísimo. Es como, antes cuando era músico, bueno, sigo siendo porque a veces... Acompaño, la otra vez tuve la oportunidad de acompañar a Jorge Morales. Jorgito, sí. Y es como más relajado el hecho de ir y tocar y nada más. Pero cuando ya tenés que mostrar algo tuyo, esto es como desnudarse de alguna forma, más cuando escribís, ¿no? Sí. Entonces como que lo tomo muy en serio y bueno, siempre con ese objetivo, ¿no? De,
de poder mostrar. Y por ahí está este carácter testimonial que estás cruzando en este momento, de esta primera etapa que decís vos, ¿no? Pero me parece que hay mucho por contar e irá evolucionando de alguna manera la carrera de Paola. Y vamos a tener más discos de este corte, ¿o tenés pensado virar un timonazo para otro estilo de disco? Mira, yo creo que esto, que es la primera muestra de lo que es mi estilo musical, está muy bien, y en el sentido de que pude lograr esto de mantener, ¿no?, el hilo conductor. Supongo que ya el segundo material va a ser un poco más relajado, ¿no? Con un poco más de... No digo que no disfrute lo que estoy haciendo, sino que es como todo muy nuevo hoy. Entonces, me parece que ya el segundo material, que ya te digo que tengo una cantidad de canciones ya demasiado intensa, me parece. De hecho, hay un pequeño videito que hicimos ahora de un avance, que ya tengo un tema nuevo que ya me gustaría cantarlo, pero bueno, hay que presentar lo que hay que primero, presentar. Claro, primero claro. Lo primero. Claro. Sí. Pero sí, siempre con el folclore, quizás con algún poco más de no sé, de permisos, ¿no? No ser tan, o sea, mantener el ritmo y la raíz, pero a la vez mezclarle algunas cositas, algunos otros condimentos. Pautemos que no sos tan tradicional, ¿no? Digamos que no. Bueno, ya se vendrán los discos, Toto, de Navidad con Paola Buono, ¿no? Y esos discos que suelen salir, ¿no? Sí, me gustó mucho el proceso de lo que es el estudio y de escuchar el trabajo terminado. Creo que viviría dentro de un estudio como para poder seguir plasmando cosas, ¿no? Es que se van descubriendo, me parece, ¿no? A medida que vos vas haciendo los temas, que le vas haciendo la música. Le cuento a la gente que yo los noto lejos. Estamos en el mismo lugar, pero bueno, no como antes, ¿no? Igual, sí. Felicitaciones por... Se agrandó. Estudio, por supuesto. Pau, ¿y cómo fue también reencontrarte con un montón de material que vos tenías desde hace muchos años? Porque vos escribís hace bastante. Y ir tomando como algunas cosas desde ahí, ¿no? La verdad que es como que me tardé. A veces pienso que... Yo sé que las cosas pasan en su debido momento, pero yo a veces también siento que me tardé, que por ahí perdí años en lo que tendría que haber hecho antes, ¿no? Pero todo pasa por algo y hoy estamos acá. Si vos bien decís, por ejemplo, Trunca y Media, es una chacarera que hice en el 2004, entre 2003 y 2004, y me acuerdo todo el proceso, ¿no? Yo me acuerdo que estaba esperando en la cátedra en la facultad, en la cátedra de historia, estaba esperando que llegue el profesor, y ahí empecé a escribir los primeros versos, ¿no? Y lo tengo muy patente, así que imagínate, estamos 20 años después. Sí, bueno, pero eso no quedó ahí olvidado. No, claro, sí, es como que era su momento. Ahora, ¿no? Qué lindo. Bueno, y seguimos adelante. ¿Cómo no? Bueno, esto es un gato. Ahora hicimos un gato. Este se llama El Desdeñado. Y es un gatito simpático, picarón, pero a la vez nos dice que no hay que quedarse en un lugar donde no es. Viste que a veces uno insiste donde no es. No, hay que pasar página. Y se llama El Desdeñado. Tu cariño no es de mendigar amores. El amor que tú desdeñas hará feliz a montones. No es más rico el que más tiene, sino el que menos precisa. Yo preciso tu sonrisa, pero tú me la mezquinas. Aunque añore tu cariño, no es de mendigar amores. Y daría cualquier cosa para que bien me quisieras. Pero si algo es que he aprendido es que nunca hay que dar pena. No me des falsas señales que contigo mi alma sueña.
nada te arrepientas del desaire que me hagas. Y te vayas dando cuenta de que un poco ya me extrañas. Tu mirada es tan hermosa que me nubla el pensamiento. Si me ves encandilada puedes regalarme un beso para romper el hechizo, eso que te recomiendo. Pero si es que no me quieres, no me des más ilusiones. Ya sabré tomar distancia con todas mis pretensiones. Aunque añore tu cariño, no he de mendigar amores. ¡Bravo! Muy rápido me parece que iba. La aceleraste, la aceleraste. Ay, sí, es que los gatos, viste, a mí me gustan. ¡Qué lindo, che! Bueno, esta también está dentro de los temas nuevos. Sí, este es un gatito que hicimos... Un lindo trabajo junto a Ariel, que puso unos punteos maravillosos, que ya lo van a escuchar, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo es el día que se el presenta? El 5, este domingo. ¿A qué hora? Y a las 12. Cero. ¿A las 12? ¿Cero horas? Cero, sí. Cero no, todo. Pará, ¿y se lanza con video o no? ¿O tenés pensado en video? Sí, sí. ¿En serio? Debería. El video ya está. ¿En Habría serio? Que programarlo. Primicia. Primicia, 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 sí. Esto es todo primicia hoy. Todo primicia de Paola Buono, acá, que vino a presentarlo acá en Entre Mate y Mate. La verdad que, bueno, el video es una belleza. Estuvimos trabajando mucho. La verdad que el hecho de... Siempre digo, de contar con un equipo grande, cálido y de calidad, que me acompaña en lo que es todo lo que es promoción. Bueno, Lore especialmente, Lorena Albarracín, que hizo lo que es todo el trabajo de video y de digitalización. Wow. Es un tema muy especial el que hemos tomado para hacer el video, porque viste que ahora todo es así. Tu imagen, sí. Antes no era tan así, pero bueno, es necesario. Así que ese es un video sobre una zamba. Pero si me permitís antes, quería hacer el último tema tocado. No, tranquila, tranquila, tenemos. Tenemos tiempo. Dejar el video para después. Bueno, ese el video es sería como la frutilla del postre que termina. Y aparte tenemos a Lore de realizadora, creo que sí, es Lore, uno de los primeros trabajos que viene realizando. Muy bien. Tiene muy buen ojo para y mucha calidad en lo que hace. Muy bien. Así que súper contenta. Genial. Felices de poder. Yo creo que hemos armado un grupo de trabajo hermoso. Me gran siento súper cómoda. Y bueno, como vos decís, Omar, soy muy intensa. No sé por qué te percibo así. Pero sí. No sé, me lo dicen. Andan diciendo. No sé, pero los que me conocen dicen que parezco nada más. No, está bien. Está bien. Así que bueno, la verdad que todo esto me está trayendo momentos muy lindos que estoy atesorando. El hecho de poder tener un disco que de principio a fin son con letras mías. No es una poca cosa. Muy grande. Es una apuesta grande. Uh-huh. Y bueno, de alguna forma, por eso se llama así, ¿no? Es como yo siento, como yo veo la música, como la siento. Así que es un riesgo que decidí tomar, porque me gusta ponerme, ¿no?, diferentes objetivos y ir, como dicen, superándome, ¿no? Yo sé que falta mucho, estoy estudiando, por supuesto, estoy preparándome constantemente y bueno, y a la par vienen estas cosas lindas que compartimos, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. Toda la gente que vas conociendo. Sí, si me permiten, quiero agradecer, tengo la suerte de estar acompañada siempre por mi familia, sí, por mis padres. Dedicarles y decirles feliz día del trabajador, dos ejemplos para mí de... ¡Muy bien! ¡Vamos! Lo que es ser la cultura del trabajo, mi papá y mi mamá por siempre me inculcaron eso y bueno, nada, decirles que para mí es importantísimo contar con ellos siempre. Y a Nati también, por supuesto. Sí.
Siempre firmes de ellos ahí siempre. Apoyándote en todo, siempre, siempre. En todo el trayecto. Desde sí. casa, desde la grabación, desde sí. una nota. Vos sabés que yo es soy muy, no soy de cantar en reuniones familiares y esas cosas. Entonces mi papá, cada vez que tengo que ir a tocar a algún lado, no se lo quiere perder, porque en casa no me ve. Claro. Es el fan número uno. Tenemos sí. algunos saluditos, bueno. gente que está ahí ya conectada. Le vamos a mandar saludos a Calvino Diego, Kim.Silvia, Negrito Arias está en el Chaco, José Procarrul, Anita Laquipi, Laquipildor, Lucía Huanca, otra gran cantora, Agu.Álvarez, Portillo Estela, Manu Paredes 87, Luquitas Leal, Cristian Gómez, Edu Osuna, Fer Mutari, por aquí andaban Gritos de mi tierra, el amigo Cáceres, ¿no? Así sí. de Henderson, provincia de Buenos Aires. Saludos a la hermosa cantora Paola. Muchas gracias. Por aquí saludo. Anda. Uy, no te puedo creer. Ceci Andrade, que hay que, a partir de hoy, va a haber que asegurar esas genial, manos. Ceci. La dueña de las empanadas. Qué grande. Qué maravilla, Ceci. Aplauso para el Ceci. El próximo tema te lo dedicamos a vos. Vamos. Ah, mirá Ceci Andrade dice: qué grande, Paola. Feliz día del trabajador para todos. Por aquí andaba Luis Faustino Sánchez. Feliz día, queridos saludos, amigos. Luis. Y un beso a Paola. Muchas gracias. Gracias, Luis. Cáceres agrega: recién me levanto a descansar, así duermo tranquilo a la noche. Así que buenas tardes y feliz día, amigazo, para vos, Lori, toda feliz la familia día. Tupaquera. Bueno, y gente que se. Ahí a la hermosa cantora Paola dice gritos. Bueno. Muchas gracias. Muy bien. Ahí están a full, ¿eh? Totito. Qué lindo. Qué lindos mensajes, ¿no? Cuánta gente. Conocida también Estela Portillo, una gran productora, difusora en su momento, ahora no sé si estará haciendo difusión, pero bueno. Y Faustino Sánchez también. Faustino que nos Sánchez, recibió en su qué programa. Lindo, que nos sí, lo tenemos un que gran difusor de Esteban Echeverría. Sí, sí, sí. Lo vamos a volver a visitar con el disco completo. También por supuesto. Nos agasajó con sus empanadas. Sí, sí. Por él mismo. Hermoso grande. Programa fue ese. Sí, hermoso, sí, con también. Valeria, junto a Valeria. Sí. Muy lindo programa, sí. Bueno, gracias a toda la gente que está compartiendo entre Mate y Mate hoy. Programa especial por ser el Día del Trabajador. Y también teniendo, especial por el lanzamiento claro, de bueno. Paola acá en Entre Mate y Mate. Es coronar mucho esfuerzo, la verdad. La verdad que sí. Estamos muy, muy felices. Me están derrotando. Está muy efusiva. Sí. Ah, yo estoy re contento. No, sí, estamos contentos porque son momentos lindos para compartir con la gente que ha estado apoyando y sobre todo porque, bueno, se ve concluir una etapa hermosa que es el comenzar. Más que concluir es comenzar, porque de ahora en más hay que comenzar a andar las canciones, sí. las imágenes. Hay que andar mostrándola. Hay que difundirlo, ¿no? Y se abre un mar de posibilidades. Sí, sí, es todo un combo, ¿no? De sentimientos lo que estamos sintiendo. Yo sé que ustedes también lo sienten porque vivieron paso a paso cómo fue este crecimiento, ¿no? Todo este trabajo de todo un año. Como vos decías, Omar, también estuve todo el verano metida en esto porque merecía la pena y bueno, y hoy es como decir, bueno, acá lo tenemos, chicos. Es la primera vez que los toco en vivo en algún lado y no podía ser en otro lugar que más que en este, ¿no? Creo que es... Nada, felicidades, nada más. Felicidades, sí. Muy bien. Bueno, ¿tenías otro tema? Sí, bueno, este es un tema que cierra el disco. Es un huayno que habla... bueno, porque a veces, no sé, vos vas a entender, Omar, que sos músico también. Nuestras parejas son especiales. Y porque no cualquiera es pareja de un músico. Coincido. Me parece que tienen que tener una forma de ser y nosotros nos sentimos cuando encontramos esa persona especial que nos entiende, porque nosotros los músicos estamos siempre o estamos metidos en lo que es una producción o estamos de viaje o estamos constantemente como pareciera en otro mundo
Y pareciera que no nos damos cuenta, pero sí nos damos cuenta de que la persona que está con nosotros es súper especial y que mucho de lo que nosotros somos es gracias a esa persona. Así que esto lo quiso reflejar en esta canción que se llama Septiembre. Que ya estarán descargando la mayoría para poder dedicárselo a sus parejas. Hay muchos músicos. Que pareciera que no nos damos cuenta, pero sí nos damos cuenta. Así es. Y se lo agradecemos. Si ves que estoy girando entre los sueños que abrazo, rompecabezas de ilusiones, pedacitos de canciones que se anidan en el aire. No olvides que te quiero, es tan efímero el tiempo. Aunque parezca que me pierdo, soy consciente de que el mundo se embellece si te pienso. Quédate conmigo para siempre, tu sonrisa me ilumina con el sol de aquel septiembre, lo más bello que pasó en mi vida fue en tu compañía. Eres mi alegría, amor, alineas las estrellas y con el brillo de tu encanto vas cuidando que mis alas duren otra primavera. Quédate conmigo para siempre, tu sonrisa me ilumina con el sol de aquel septiembre. Lo más bello que pasó en mi vida fue en tu compañía. Eres mi alegría, amor, sos. Quédate conmigo para siempre. Vivamos el momento porque el tiempo nunca vuelve, el amor es hoy. Quédate, quédate, quédate conmigo para siempre. Quédate, quédate, quédate conmigo para siempre. Quédate, quédate conmigo para siempre. ¡Oh, bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué lindo! Bueno, ese tema es un huayno. Y bueno, es especial en muchos sentidos, porque primero porque está dedicado a la persona que me acompaña y que me hace sonreír, y después porque hubo una situación dentro de la grabación que les voy a compartir. Terminamos grabándolo con, bueno, varios instrumentos, entre ellos Ariel pudo grabar un charango, y bueno, pasó ciertas situaciones que llevaron a que termináramos usando el charango de mi suegro. Así que es como que también acompaña su espíritu en lo que es el disco, y para mí eso es importantísimo.
Y claro, es parte de tu familia también. Sí, por supuesto. Sí, sí. Muy bueno, qué che. Lindo. Así que colaboró hasta tu suegro ahí. ¿Viste? Qué bueno. No, sí, hermoso, sí, hermoso cosas tema. Lindas que van pasando que vos vas guardando. Todo eso va quedando claro. En el armado de este trabajo, ¿no? El pasar sí. por todos esos momentos, así como lo de los arreglos y todas esas cosas que sí. se van sucediendo. Así que mirá vos, bueno, buenísimo. Y ahora sí, hablemos un poquito del video, contame sí, el trabajo. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Vamos bien o...? Vamos bien. Sí, estamos bien. Porque quiero hacer medio temita, si me dejas. Dale, sí. Bueno, este es para vos, Lore. Medio nomás. Te vas a enojar, pero medio. El especial, dale. El especial. Bueno, este de los anteriores es Charcos. Y bueno, Lore me dijo que le gustaba, así que vamos a hacer medio. Estoy muy mimada hoy, ¿eh? Bueno, no te acostumbres. Charco de pena en las calles. Cada tormenta que pasa afloja los sentimientos, nos deja la tierra blanda. Y hacen falta muchos soles para secar la nostalgia, hace falta tu sonrisa. Hace falta tu mirada, hacen falta muchos soles para secar la nostalgia. En las sombras de la tarde se perdió toda ilusión de tener entre mis brazos la dulzura de tu amor. En las sombras de la tarde se perdió toda ilusión. Chacarera de las horas que me he pasado sin vos, esperando una llamada, en vigilia se quedó ese corazón dormido, esperando por tu amor. Siempre, gracias. Siempre escucho Charcos y bueno, los otros también me encantan todos, pero este es como el que más me emociona, digamos. Bueno, prometido. Ahora estoy celoso, gracias, yo quiero un pedacito de Checonomí. Ah, bueno. Ahí vamos. Que no ves que estoy con mi corazón paradita aquí, entregándolo. Con todo mi ser. Solo por querer tomarte la mano y envejecer. Una y otra vez. Encontrar razón. Que la vida pasa y todo arrasa, no es un decir. Quiero despertarme cada mañana en tu sonreír. Salado, Toto. Ahí está, qué lindo. Me encantó. Bueno, me alegro. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del tema del video. Contame sí. del armadito, cómo fue. La verdad que fue todo. Tenés sorpresas ahí.
Sí, sí, la verdad que cuando empezamos a hacer ya esta etapa final, ya teníamos en mente la cantidad de temas y los temas que íbamos a hacer, dentro de los cuales hay una zamba que se llama Abrázame, una zamba muy, muy especial que bueno, trata de reflejar lo que es el sentimiento de recordar a una persona que ya no está entre nosotros, ¿no? Tratar de homenajear de alguna forma. Y es una samba muy, muy sentida. Y cuando la pensé y primero me pasó la música, un amigo mío que es con quien componemos, me pasó la melodía y yo le escribí esta letra tan sentida. Y cuando la fuimos armando, me di cuenta que merecía algo que, o sea, un tipo de música especial, y me di cuenta que era Hugo Cuervo Pajón quien iba a ser el indicado para poner la magia que le hacía falta, ¿no? Así que tuvimos la suerte de que él frenara un poquito, porque él tiene una carrera muy agitada, y la verdad que me alegro muchísimo por él, por supuesto, un hombre con tanta trayectoria, pero pudo hacerse un impas y grabó para nosotros con esa magia, con ese estilo que lo caracteriza, y bueno, y él nos acompaña en esa samba, ¿no? Poniendo el bandoneón, por supuesto. Y le dio un toque especial. Sí, la verdad que sí. Yo soy de acá, de Buenos Aires, bueno, saben ustedes, y él lo entendió de esa forma y le puso a una samba un estilo muy, muy, muy porteño, y quedamos todos enloquecidos con su trabajo, por supuesto, y la samba, con el toque que contamos, junto a Lore pudimos contar una historia en el video, y nosotros estamos contentos. Esperamos que a ustedes les guste también, al oyente que está del otro lado, que se pueda, que lo pueda ver y que a ver si les gusta, ¿no? Pero que nos digan. Hablando de eso, Toto, hay gente allí escribiendo, como Miguel Zarra, excelente, dice, ¿no? Federico Quintana y Carlos Quintana también, estamos disfrutando de este programón, como siempre, felicitaciones. Saludos para ellos. Gracias, amigos. Paqueros, sí, ahí está, sábado. Grito de mi tierra, agrega, yo quiero empanadas cuando vaya Toto, ya que le están haciendo propaganda. Mamá, escucha. Sí, sí. Ya sabes. Se vienen las empanadas al Barracín. Bueno. Por aquí andaba Warrel Chango, cantor tucumano, allí prendido también a la transmisión. Gracias. Lucas Míguez, Natusol Nieto, Cadero, la gente de Cadero, que es la Cámara Argentina de Radios Online. Muy bien. También está. Saludos para ellos. Sí, Prián y Orm, unidos a la transmisión. Y estamos acá viviendo este casi mini recital, ¿no, querido Toto? Sí, hermoso. La verdad que. Hermosa las canciones, yo la primera vez que las escucho. Capaz que Lorena no. Bueno, pero yo tengo coronita. Primicia. Y la verdad te felicito. Con esto completaste el disco que ya venía. Muchas gracias. Para arriba, Toto. Y con esto flotás. Gracias por el apoyo de siempre. Vuelvo a reiterar que hacemos un gran equipo, sobre todo sentirse que estás como en familia, ¿no? Y eso no es poco. Empezamos ahora a hacer la ruta de lo que es ya presentar el material completo, y bueno, este es el inicio. Feliz de poder haber podido presentar acá los temas, y bueno, y cerrar con este video maravilloso que hicimos con ese toque especial que le puso Lore, que es, para mí es hermoso, y bueno, espero que a mitad de año pueda volver a mostrar un poco más, ya con los temas más masticaditos de alguna forma. Ya vamos a venir con más fuerza. Y gracias, perdón, si me permitís, rápido, el disco se llama Lo que quiero decir. Dentro de él está Ariel Álvarez como arreglador,
Bueno, la verdad que es un genio, un amigazo. Ariel Álvarez, Agostina Rodríguez Nieto como gráfica y portada. Oscar Magariño como técnico de estudio y producción en estudio, el estudio OM Studios, de que está en La Unión, Ezeiza. Y bueno, a mi familia toda, a mis hermanos, a mis padres, a mi pareja, gracias, gracias, gracias. Y a ustedes, que son un equipo de prensa, pero de la hostia. Lo gracias, más, Pao. Lo más. Bravo. Muy orgulloso. Bravo, Toto, López. Gran equipo. Bueno, ahora no queda más que saludar y mostrarle el video a la gente, ¿no es cierto? Cómo no, cómo no. Sí, estamos, bueno, que lo disfruten. Esta se llama Si la bailas, la letra... Esa es otra zamba que también está en el disco Si la bailas. Si la quieren buscar, ya está en Spotify. Pero esta se llama Abrázame. La música es Granea, letra mía. Muy bien. ¿Y lo pueden ver dónde? Y a partir de la semana que viene en el canal de YouTube. Canal de YouTube, claro. Paola Buono Música. En Instagram, paolabuono.música. En Facebook, Paola Buono guión música. En TikTok, Paola Buono Música. Y en Spotify, como Lo que quiero decir, 10 canciones para que vayan a chusmear. Y entre mate y mate, ¿no? Entre mate y mate también. Ahí estamos. Bien, 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 bien. Vamos al video. Al video. Vamos al video y bueno, lo mejor para todo este grupo que te acompaña y para vos, en primer lugar, ¿no? Gracias. Con todas tus canciones. Gracias. Y gracias, gracias Pau y familia por todos los presentes que nos trajeron hoy. Nos mimaron hoy. Sí, a todos. Estamos súper mimados por todos ustedes y la verdad que es un placer trabajar con ustedes. Los queremos mucho. Y bueno, lo mejor para todo lo que se viene. Muchísimas gracias. Éxitos. Vamos a la música, vamos al clip y ya regresamos. La tarde está tan gris que me acobarda, trayendo la nostalgia toda. Quisiera ser un pájaro cantando en soledad las penas que me invaden al pensar. Así como el zorzal canta su llanto para disimular, debo cantar. Extraño la certeza en tus palabras, aún si no pedía los consejos. La pava siempre puesta, esperando mi llegar a esas conversaciones, regresar. Tuvimos los momentos más sublimes, te extraño cada día un poco más. Aquel abrazo tuyo era un lugar seguro donde nada podía hacerme mal. Volvería mil veces allí y que me beses la frente antes de salir a jugar. Chispa de una brasa crepitante del candil enciende los recuerdos para mí de aquellas florecidas
primavera, aromas de un pasado tan feliz. En cada amanecer está la vida, latiendo con todas sus maravillas. Lo simple y verdadero me enseñaste a valorar, lecciones que jamás he de olvidar. Hiciste de mis sueños tus motivos, si vieras hoy mis alas desplegar. Abrázame, no sabes lo que me hace falta, aquel abrazo tuyo era un lugar seguro donde nada podía hacerme mal. Volvería mil veces allí y que me beses la frente antes de salir a jugar. Quien piensa y escribe una canción no solo pone la letra para decir o las notas para cantar, abre también su corazón para contar el tiempo, el lugar y la historia de muchos. Ellos cuentan en canciones las penas y las alegrías, el amor y el sentir de nuestro país y su gente. Cuando escuchemos cada canción, pensemos que alguien hizo la letra. Alguien hizo la música. Seguinos en Instagram. Estamos como Tupac Music OK. Estamos de aniversario. Este 19 de mayo, la Salamanca cumple 42 años y lo festejamos a lo grande. Desde el mediodía, una gran cartelera con Orellana Luca. Se enciende la luz del día, suenan los bombos, te llaman. Castiga el sol a la tierra, sonidos brotan del alba. Tomás Lipán. Coplitas de amor que cantaron Justiniano, Aparicio, el Colla Mercado. Milena Salamanca. Entre harinas y albahaca, yo te iba a buscar. Tu dulzura, miel de caña, la percibo al caminar. Tierra mestiza, la instrumental salamanquera. Pablo Farhat, Fiore Aellón y Papachos. Podés comprar tu anticipada en Peña La Salamanca o en el Club Residentes Santiagueños en Berisso. También online al 221-4885-539 o al 221-5419-509. Visita Sumate y compartí desde La Salamanca en Facebook y La Salamanca OK en Instagram. 19 de mayo, 12 horas, Club Residentes Santiagueños de Berisso, calle 7, entre 149 y 150. Te esperamos para festejar los 42 años de Peña La Salamanca. A dos de la chacarera, el canto del santiagueño. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Tupac Music. ¿Tomamos mate? Elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día. Todos nuestros contenidos, imagen y sonido en Spotify. Escuela Taller de Música Rubén Ferrero. 35 años de experiencia. Enseñanza integral en historia, análisis, audio perceptiva y teoría musical. Piano, canto, bajo, guitarra, ensambles rítmicos, vocales e instrumentales. Exploramos el folclore, lo étnico, lo urbano, jazz, tango y fusión.
ingreso desde los 10 años, sin límite de edad. Estamos de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 1272, CABA. Contactanos al 15 5640 2628 o al 15 3304 9673, o ingresá a www.rubenferrero.com.ar. Te esperamos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por www.tupacmusic.com.ar. También podés conectarte a Facebook Live, Twitch, Instagram Live o YouTube. Recibimos tu mensaje al 11 59 11 24 39 o escribinos a info@tupacmusic.com.ar. Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. Bueno, seguimos entre mate y mate. Qué lindo que hemos pasado esta primer hora con la presentación, ¿no?, de Paola Buono y sus nuevos temas para completar su primer material, ¿no? Hermoso todo, así que este material seguramente que va a tener un éxito bárbaro. Esperamos de todo corazón, ¿no?, que sea así. Bueno, seguimos entre mate y mate. A la gente le decimos que si se quiere comunicar con nosotros, que puede dejarnos un mensaje en el 11 59 11 24 39. Y ahí vamos a estar recibiendo, como hasta ahora, y contentos de recibir los saludos y las felicitaciones para Paola por intermedio de ese WhatsApp. Bueno, vamos ahora a seguir y vamos a... Tengo un mensajito para leer antes que pasemos otra cosa. Acá Laura Verónica Buono se comunicó y dice: precioso el tema y video, en todo se deja sentir el alma, corazón y más. Bueno, muchas gracias Laura por estar ahí. También está conectada Viana Montoya. Y bueno, les agradecemos a todos los que se comunicaron, nos mandaron mensajitos, a los que no se animan por ahí, pero están ahí. Así que bueno, gracias por acompañarnos en esta tarde. Hay gente conectada también en Instagram, le mandamos un saludo grande a Andrea-Sosa, Tute de Tripiquio, Lick Patril, Bubigom y otros tantos en TikTok, en Twitch, y que siguen la transmisión hasta las 20 horas aproximadamente, querido Toto. Bueno, vamos a la música entonces, mientras preparamos ya para recibir a la próxima invitada. Vamos con Tania Torres, el tema Solita es mejor. Temón. Sí, gran repercusión. Es muy bueno. Muy buena guitarrista claro, también. No la y ahora, de cantora. Y ahora en su faz de cantora solista. Y actriz, Sí, tiene varios temas, así que búsquenla en YouTube, que tiene un montón de videos que están espectaculares. Solita es mejor, Tania Torres, ya regresamos. Sé para este año procurar un amor, pero nadie me convence, solita es mejor. Conocí en el baile un buen mozo, un gran besador, pero no soltaba un beso, solita es mejor. Tiempito con un gringo simpático y pintón, pero dormí hasta las 12 solitas mejor. Qué difícil que resulta encontrar ese amor. Qué mala suerte la mía, solitas mejor. Ay, un hito nomás. Una más.
se tuve con un rico que me quería bien. Pero que suegra tan fiera, solita es mejor. Embobada otra vez con un chango guapo y querendón, pero tenía otras cinco, solita es mejor. Estuve muy de novia, decía ser cantor, pero de más desafinaba, solita es mejor. Qué difícil que resulta encontrar ese amor. Qué mala suerte la mía, solita es mejor. Tania Torres, solita es mejor. Estábamos aquí disfrutando de este clip en Entre Mate y Mate, querido Toto. Bueno, seguimos entre mate y mate. No le di tiempo a ponerse el auricular, perdón. Ahí está, bueno. Bueno. Está full, estamos está full. Y bueno, ahora vamos a poner un videito para recibir a la invitada. A nuestra próxima invitada. Así es. Se llama Capullo de Miel y... No vamos a decir quién es la que canta. Después le vamos a decir a la Disfrutamos gente. Disfrutamos del video y vamos regresamos. A disfrutar del video. Ahí vamos. Capullo de miel, tu piel, mintiendo tan mal, porque no ves que al final de tanto jugar tendrás que llorar sin nada en tu almohada, sin nada. Capullo de miel, ya ves qué triste es morir sin fe. ¿Acaso ya estás cansada de amar y de hundir tus sueños en arena y cal? A buscar tus cosas, las que ayer fueron mariposas. Corre y ve y quítate el rosito disfraz para darme el beso del azul regreso, muñequita herida de amor, y otra vez amar sin mirar atrás. Capullo de miel, ya ves qué triste es morir sin fe. ¿Acaso ya estás cansada de amar y de hundir tus sueños en arena y cal? Corre y ve a buscar tus cosas, las que ayer fueron mariposas. Corre y ve y quítate el rosito disfraz para darme el beso del azul regreso, muñequita herida de amor, y otra vez amar sin mirar atrás. Seguimos, Toto. Bueno, seguimos entre mate y mate. Y bueno, ahora sí, ahora vamos a presentar a esta cantora que está presentando su nuevo material, Desnudez Perfecta. Ella se llama Claudia Moreno y la tenemos acá en Entre Mate y Mate en Radio Tupac. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Apenas te avisé de la fecha, me invitaste, así que te agradezco mucho. Bueno, queríamos saber de vos, de este tercer material, ¿no? Sí. Bueno, es el tercer disco, en esta oportunidad de tango. Ya alguna vez hace años vine a tu programa también por No es Folclore.
Muchos que ya me conocen, bueno, saben que soy de San Juan y durante varios años hice folclore cuyano con otras formaciones. Pero bueno, siempre estaba en mí el pendiente de hacer tango. Me gusta mucho el tango. Lo hago también, lo hacía al mismo tiempo que hacía folclore cuyano. Así es que, bueno, ahora se pudo cumplir esa meta, ese sueño de tener un disco de tango. Así es que, y se llama Desnudez Perfecta. Muy bien. Y decime cómo en este material veo que tenés un repertorio. Hay tango tradicional, hay contemporáneo más que todo. Contemporáneo, sí. Y aparte hay autores que son nuevos, digamos, ¿no? O sea, sí, tienen una trayectoria dentro de una nueva etapa del tango. Sí, sí, sí. Algunos que ya, por ejemplo, Capullo de Miel, me enteré hace poco que estaba compuesto, creado hace más de 10 años. Okay. Pero bueno, es como que ahora de repente lo empezamos a escuchar más por otros colegas. Y bueno, después el tango Entre las Sombras, que es la primera vez que se graba, que es de Marta Piso y Quique de Raceto. Y la idea de este disco puntualmente es elegir en su momento, cuando lo inicié, con la idea de hacer temas que me gustaran. Me quise despojar de tener el criterio si eran clásicos, que me encantan los clásicos, siempre hago, de hecho en la presentación va a haber varios clásicos que nos gustan mucho, pero elegí muy a gusto personal, así es que como que todo lo que encuentren de lo nuevo, es gente que por ahí hasta escuché en un cumpleaños, en una reunión, como es el caso de Madrugada y Soledad, la primera vez que lo escuché, tocado a guitarra por su compositora, por su autora, y me gustó y lo incluí, o sea, como que me di esa libertad de hacer los tangos que me pasaban a mí por dentro, digamos. Que y después, bueno, si había adeptos que le gustara, buenísimo. Pero bueno, la idea se inició con eso, pero después también era buscar cómplices para poder lograr esto, y el primer cómplice sin duda fue Rubén, que un día también lo cité y le pregunté si quería hacer los arreglos para el disco, ya hace poco más de 2 años. Y la verdad es que hoy todo lo que se escucha creo que tiene una parte muy importante, que es de la inspiración, lo que tuvo Rubén para crear esos arreglos y darle vida a lo que yo soñaba o lo que quería escuchar. Qué bien, qué bien. Muy bien. Vamos a verte que nos hagas un tema para... así en vivo para los oyentes de nuestro programa. ¿Cómo no? Bueno, el tema que vamos a hacer ahora es Aire sin final, de Alfredo Tape Rubín. Y es hay una parte de la letra que es la que le da nombre al disco, donde se llama Aire sin final por parte de la letra que tiene este tango. Una de las cosas, una de las razones por las que se llama así. Pa' cuando oigas este tango, se habrá chiflado la ruta para desviarme otra vez. Y en los salones nocheros habrá explotado la vida con su mejor embriaguez. Pa' cuando oigas este tango, ¿qué habrá quedado de mí? Encandilado el recuerdo detrás de mil giros nuevos de las milongas a mí. Aire sin final, yo llevo en mí tu desnudez perfecta, y esta soledad bebiéndome, gastándome en la ausencia. Y si en mis pasos que se borran al andar oigo a los perros escabiados del olvido, una y otra vez vuelve tu voz de aire sin final. Pa' cuando oigas este tango, se habrá chiflado la ruta para desviarme otra vez. Y en los salones nocheros habrá explotado la vida con su mejor embriaguez. Pa' cuando oigas este tango, ¿qué habrá quedado de mí?
hago el recuerdo detrás de mil giros nuevos de la milonga hacia mí. Aire sin final, yo llevo en mí tu desnudez perfecta y esta soledad bebiéndome, gastándome en la ausencia. Y si en mis pasos que se borran al andar oigo a los perros escabiados del olvido, una y otra vez vuelve tu voz de aire sin final. Claudia Moreno presenta Desnudez Perfecta el 12 de mayo, 20 horas, en Galpón B, Cochabamba 2536, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entradas anticipadas en Passlane, valor de 6.000 pesos. Bueno, qué lindo lugar que elegiste, Claudia, qué hermoso. Gracias. Hermoso, hermoso tango también. Bueno, contanos, también tenés invitados, creo. Sí, tengo invitados, bueno, a dos queridos amigos con los que ya muchas veces nos hemos cruzado en escenarios por otras circunstancias y que, bueno, también vienen a celebrar con nosotros, digamos, esto se suman a la celebración de poder sacar un nuevo material y, bueno, por todo lo que implica la presentación de un disco. Uno de ellos es Alfredo Piro, que va a cantar esa noche también conmigo y tenemos algo armado ahí muy lindo. Y después Lulú Colavela, más conocida como Lulú Tanguera, también viene. Y tenemos dos invitados sorpresa, que vamos, bueno, lo van a ver esa noche quienes estén ahí presentes. Muy bien. Bueno, y voy a estar con toda la formación con la que grabamos. Ah, eso te iba a... Sí, está en piano Marina Ripe, en contrabajo Carolina Cajal, Federico Yolan en violín, y Rubén Lonimsky, que va a estar en el bandoneón, dirección y arreglos. Muy bien. Mirá vos, Rubén, ¿eh? Sí. Así que lo invitaste un día y ya ahí... Y sí, entraron todos. Le di todos los encargos. Claro, todo. Le di varios trabajos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué otro tema podemos hacer para...? Bueno, íbamos a pasar el video, pero sí, ya lo cantaste. Así que, el video de Aire sin Final, claro, ibas a pasar. Ah, cuando dijiste, bueno, Capullo de Miel, pensé que ibas a pasar, porque hay uno de Capullo de Miel que fue en el Festival de Tango de Buenos Aires. Sí. Pensé que era ese cuando... No, la idea era pasarte el video de Aire sin principal, Final. Pero bueno, ya está. Claro, te pedimos que nos hagas otro tema para la gente. Vamos a hacer uno. Ah, tenés ahí Madrugada y Soledad. Madrugada y Soledad. Dale. Vamos a hacer este también. Es uno de los tangos contemporáneos que recién te comentaba, de Marisa Vázquez. Se llama Madrugada y Soledad. Bueno, y con este te decimos que te deseamos todo lo mejor, ¿eh? Dale. Y bueno, para el 12 de mayo a las 20 horas en el Galpón B, Cochabamba 2536. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Queríamos que estuvieras para poder invitar a la gente también para tu espectáculo. Sí, en otro momento te vamos a invitar para que nos cuentes de más todo. Cosas. De todo. Vos tenés muchas cosas para contarnos. Claudia, decinos tus redes sociales para que la gente que quiera saber más información sobre las entradas, que pueda comunicarse. Sí, por Instagram. Instagram tengo TikTok Twitter, que ya no es Twitter, todas es claudiamoreno.ba, en cualquiera de las tres. Y sí, ahí también nos pueden pedir, quedan muy pocas de las entradas físicas, a las personas que están más cerca les podemos dar las físicas, y si no, tienen que sacarlas a través de Passline. Sí, uh-huh. También, si buscan Claudia Moreno presenta Desnudez Perfecta, se llama el disco, sí, inmediatamente les va a salir el enlace para que puedan conseguir las entradas. Es una fecha que estoy preparando, creo que como nunca he preparado otra. De hecho, es la primera presentación así grande que vamos a hacer este año.
dándole el lugar o la importancia que para mí personalmente significa haber podido sacar este disco. Es un disco, como ya comenté, con obras contemporáneas, con clásicos, como uno de los que vamos a hacer ahora. Pero además es un disco como lo hacen la mayoría de mis colegas, muy a pulmón, con mucho trabajo puesto y con ganas de seguir produciendo, creando y aportando a la cultura, sobre todo más en estos tiempos que es tan difícil para nosotros de repente llegar a producciones así. Y esta presentación es parte de ese esfuerzo de llevar al escenario un show pensado de gran calidad y nivel para que la gente salga contenta, que lo disfrute. O sea, lo hacemos porque nos gusta a nosotros, pero también el mayor anhelo de esforzarnos para que a la gente le guste y se vaya contenta. Ya hay mucha gente que nos conoce y esta es la primera presentación del año, así es que los invito especialmente a que nos acompañen a Galpón B el 12 de mayo. Qué hermoso, y con orquesta, sí, en vivo, así que no se lo y varias perder, sorpresas. ¿Eh? Que, y muchas sorpresas. Sí, sí, sí. Mucho también visual, así es que tiene que estar ahí. Es hermoso Galpón B, la verdad que es un lugar muy, muy lindo. Y de buen sonido aparte. Sí, muy buen sonido. Sí, por muy eso lo elegí. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lodo. Bueno, muchas gracias, están invitados. Ahí los esperamos. Muchas gracias. Bueno. Callejón, callejón lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano, un farol, un portón igual que no andando, y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó ese suyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el suyo verde del perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido y aquel cariño, un farol, un portón igual que no un tango, y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó ese suyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el suyo verde del perdón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia Moreno. Te esperamos nuevamente y te deseamos todo lo mejor para el 12 de mayo. Muchas gracias. En el Galpón B, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que vas a presentar tu nuevo material. Desnudez perfecta. Muchas gracias, ahí los espero. Bueno, Toto, si te parece, vamos a una tanda, sí, y ya no. Regresamos. Dale nomás. Bueno. Quien piensa y escribe una canción no solo pone la letra para decir o las notas para cantar, abre también su corazón para contar el tiempo, el lugar y la historia de muchos. Ellos cuentan en canciones las penas y las alegrías, el amor y el sentir de nuestro país y su gente. Cuando escuchemos cada canción, pensemos que alguien hizo la letra, alguien hizo la música.
Seguinos en Instagram. Estamos como Tupac Music OK. Estamos de aniversario. Este 19 de mayo, la Salamanca cumple 42 años y lo festejamos a lo grande. Desde el mediodía, una gran cartelera con Orellana Luca. Se enciende la luz del día, suenan los bombos que llaman. Castiga el sol a la tierra, sonidos brotan del alba. Tomás Lipán. Coplitas de amor que cantaron. Justiniano Aparicio, el Colla Mercado. Milena Salamanca. Entre harinas y albahaca, yo te iba a buscar. Tu dulzura, miel de caña, la persigo al caminar. Tierra mestiza, la instrumental salamanquera. Pablo Farhat, Fiore Aelión y Papachos. Podés comprar tu anticipada en Peña La Salamanca o en el Club Residentes Santiagueños en Berisso. También online al 221-4885-539 o al 221-5419-509. Visita Sumate y compartí desde La Salamanca en Facebook y La Salamanca OK en Instagram. 19 de mayo, 12 horas, Club Residentes Santiagueños de Berisso. Calle 7, entre 149 y 150. Te esperamos para festejar los 42 años de Peña La Salamanca. A dos de la chacarera, el canto del santiagueño. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Tupac Music. ¿Tomamos mate? Elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día. Todos nuestros contenidos, imagen y sonido en Spotify. Escuela Taller de Música Rubén Ferrero. 35 años de experiencia. Enseñanza integral en historia, análisis, audio perceptiva y teoría musical. Piano, canto, bajo, guitarra, ensambles rítmicos, vocales e instrumentales. Exploramos el folclore, lo étnico, lo urbano, jazz, tango y fusión. Ingreso desde los 10 años, sin límite de edad. Estamos de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 1272, CABA. Contactanos al 1556402628 o al 1533049673 o ingresá a www.rubenferrero.com.ar. Te esperamos. Venga, chamigo, tómese un mate, hágase un alto en su caminar. Apaga el fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar. Venga, chamigo, tómese un mate, hágase un alto en su caminar. Apaga el fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar. Venga, chamigo, tómese un mate, hágase un alto en su caminar. Apaga el fuego y algunos. Seguimos en Entre Mate y Mate, toda una gran fiesta los miércoles de 6 a 20 horas. Toto, seguimos en línea. Seguimos entre mate y mate. Agradecemos a toda la gente que está compartiendo con nosotros esta tarde el programa. Y bueno, seguimos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que estuvo lo de Paola. Todo, qué lindo que estuvo. Todo muy esperanzador, ¿no? Lanzamiento, propuesta 2024. Muy qué bueno. Qué lindo, la verdad. Y bueno, ahora ya vamos a tener. Tenemos la frutilla del postre. Sí, la frutilla del postre, acá el maestro. Un gran maestro. Guillermo Galvé. Bueno, vamos a escuchar un tema mientras. Sí, vamos a escucharlo en vivo. Yo rescaté de ahí de. Ah, bueno, vamos a ver entonces qué nos prepara. Acá tenemos la última. La última. Vamos ahí. Vamos. Escuchamos, disfrutamos, ya volvemos. Thank you.
ya no puedo equivocarme, sos la última en mi vida y es la última moneda que me queda por jugar. Si no gano tu cariño, la daré por bien perdida, ya que nunca más la vida me permitirá ganar. Te confieso deslumbrado que no esperaba tal cosa. Ya están luciendo mis sienes pinceladas de marfil. Ya mi patio abandonado no soñaba con la rosa. Y se realizó el milagro con la última de abril. Sos la última y espero que me traigas la ternura esa que he buscado en tantas y que no pude encontrar. Ya no quiero pasionismo, ni amorío, ni aventura. Yo te quiero compañera para ayudarme a luchar. No me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte, porque anduve a los sopapos con la vida. Yo también, además, hay un motivo para quererte y cuidarte. Se adivina con mirarte que no te han querido bien. Fue por eso que te dije ya, no puedo equivocarme, sos la última que llega a perfumar mi rincón y esas gotas de rocío que no te dejan mirarme me están diciendo a las claras que alcancé tu corazón. Pero si la mala suerte me acomoda el cachetazo con que siempre estás amagando para hacerme fracasar, no podré sobreponerme a ese último fracaso. Y yo seré como un grillo muerto al pie de tu rosal. No me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte, porque anduve a los sopapos con la vida. Yo también, además, hay un motivo para quererte y cuidarte. Se adivina con mirarte que no te han querido bien. Venga, chamigo, tómese un mate, hágase un alto en su caminar. Apaga el fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar. Venga, chamigo, tómese un mate, hágase. Entre mate y mate entra en el último tramo, querido Toto. Un gran programa el de hoy. Y seguimos, maestro, continuamos. Bueno, seguimos entonces, seguimos entre mate y mate. Y... un bulmotor por ahí. ¿Qué día? ¿Qué día? Impresionante. No, muy bien, muy bien. ¿Cuántas propuestas hermosas? Sorpresas lindas. ¿No? ¿Cuántos no, amigos bueno, bueno. hoy nos visitaron? La verdad que. Y se guardaron lo mejor para el cierre, ¿no? Sí. Eso porque... Ahora vamos a abrir si necesitamos una medicina ancestral. Sí, ¿no? Una yo medicina... acá con el mate, ¿no? Este programa tiene que cambiar la denominación entre vino y vino. Debe pero no ser... sé si llegamos va al final. Va a tener que ser más tarde. Debe ser feo las empanadas con agua, me dio vergüenza. Programas de media hora, claro. Bueno, maestro, lo dejo ahí para que dibuje. Bueno, seguimos entonces, seguimos y para el cierre tenemos la perla, como decía acá Omar. Tenemos acá un cantorazo, un maestro y otro también que viene ahí en punta, ¿no? Estoy hablando de Guillermo Galvé y de Marcelo Funes. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás, Toto? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pero muy bien, muy bien. ¿Vos también? Sí. Los quisimos invitar porque sabemos que están por presentar un espectáculo
Sueños de Tango, que ya hicieron una premia en Ñaca, ¿no? En el Teatro Ñaca. En el Teatro Ñaca. Sí. Y ahora lo van a presentar en en el Templo de la Voz. Templo de la Voz, eso. Wow, qué nombre. Templo de la Voz. Con ese nombre, viste, tenés que cantar o cantar. Ahí te queda otra. No hay alternativa. Bueno, queríamos que nos contaran un poco sobre cómo fue este encuentro, ¿no? musical, digamos, entre ustedes. Por supuesto. Mirá, yo te podría contarte más o menos cómo fue todo, pero lo que tiene Marcelo, entre otras cosas, es que él explica muy bien todo, mucho mejor que yo. Así que te voy a ceder para que le cuente la historia nuestro. Mira, es una historia muy linda, es una historia real que después se plasma en el espectáculo, que ustedes creo que ya lo han podido ver. En la última función que tuvimos, hicimos 5 en el Teatro Ñaca. Esta historia tiene que ver claramente con que yo estaba necesitando alguien que me ayudara a la parte de fraseo y de interpretación, y paradójicamente una persona en común que nos conocía ambos me pasa el contacto de Guillermo. Y bueno, para mí fue toda una emoción porque mi padre, que era cantor de tangos, era un admirador de Guillermo. Entonces fue mucha la emoción al encontrarme con él y que comience a ayudarme en todo lo que es este camino. Y empezamos a barajar algunas ideas y plasmamos lo que venimos haciendo, que es la historia de un cantor aficionado, que sería yo, y que la vida lo encuentra con un cantor de trayectoria nacional, internacional, que paradójicamente, bueno, este cantor aficionado había querido evocar a su padre y no lo había podido hacer porque lastimosamente ya estaba fallecido, y lo encuentra Guillermo, que había sido admirado por su padre, y bueno, juntos empiezan a transitar un poco lo que había sido el sueño de ambos, pero en generaciones diferentes. Y toda esta historia fue muy bien plasmada por nuestra directora artística, que es Roxana Barbará, quien aparte nos ayuda en la parte de la técnica vocal, y diseñó todo para plasmar la situación en este sueño, mi sueño, en el cual lo transitamos juntos con Guillermo durante toda la función. Fue es como digamos, concluir el sueño de tu papá y el tuyo. Ahora pues ya transitaron muchas funciones, pero era muy fuerte salir a escena. Yo vuelvo a reiterarlo y lo comento, me viví con Guillermo para que me enseñe, ¿no? Para que sea la cabeza de compañía de este espectáculo. Y la verdad que va a ser un año y sí. prácticamente no nos separamos sí, más. Sí. Amor a primera vista. La verdad que sí. Nació un afecto muy grande entre nosotros. En principio yo, obviamente, solo quería darle clases. Después me empezó a contar que él ya había hecho un par de cosas y que tenía como presentarse y demás. Me llamó a curiosidad, porque tenía bastante trabajo él. Y bueno, dije, mirá, si un día querés que vaya, qué sé yo, me presenté a cantar algo, a acompañarte, estoy con vos. Bueno, ¿para qué? Dije eso y ya, bueno, enseguida combinamos para hacer cosas juntos y la verdad que no me puedo quejar porque nos fue muy bien a los dos y a todo el equipo, porque la verdad que es un equipo el que tenemos. No me da mucha alegría decirlo, porque a mí siempre me pasó eso de querer agruparme con la gente. Es decir, yo entiendo que digamos, cuando uno se junta con gente que empuja juntos, las cosas se consiguen
se consiguen mejor. Y como yo ya estoy grande, no tengo tanta fuerza para empujar solo. Claro. Entonces, 20 años le llevo a Marcelo, así que estamos ahí espalda con espalda, no para pelear, sino para empujar. Claro, muy muy bueno lo que nosotros vimos en la Ñaca, de felicitarlo, porque han logrado una comunión, digamos, en todo lo que es el espectáculo, que no hay detalle ahí, entra uno, sale el otro. Sí, es un espectáculo diferente, ¿no? Diferente, con una historia. Y aparte que, bueno, no podemos dejar de resaltar que estamos muy bien acompañados musicalmente. Ah, bueno. Sí. Dirección musical, arreglos de Jorge Viñales, acompañados en piano por Pablo Valle y en bandoneón por Joaquín, con M. Joaquín Díaz Varela. Así que la verdad que estamos muy, muy bien rodeados. Y un gran equipo. Bueno, hay un equipo muy importante fuera de escena, porque tenemos que, o sea, es mucho trabajo hacer prácticamente, parece poco, pero es mucho. Estamos hace 5 semanas, ya está la sexta, haciendo una función semanal, y bueno, es importante tener un trabajo de esa naturaleza, convocando, llenando, porque hemos llenado todas las funciones. Por eso decía yo que, así que por suerte nos está yendo muy bien, porque es nuestro. Si yo, obviamente, yo voy a cumplir el año que viene tal vez 50 años de cantor. Uh-huh. Y realmente uno ha caminado por muchos escenarios, pasado por muchos escenarios, como dice él, nacional e internacionalmente. Con el Sexteto Mayor estuve 8 años sí, dando vueltas por casi todo el mundo. Y en las casas a uno lo contratan, y bueno, si hay mucha gente, mejor. Claro. A veces hay poca gente, me ha pasado, qué sé yo, incluso en lugares como el Viejo Almacén, con Rivero de figura principal, o con el Polaco en el Caño 14 y demás, que a veces no venía mucha gente. Bueno, un problema del general, el problema del dueño del lugar. Sí. Pero en este lugar somos nosotros los que cantamos y los dueños. Claro. O sea, es alquilado el lugar, es rentado, pero nosotros tenemos que bancar si la cosa viene bien, divertirnos, y si viene mal, bueno, ponerle el pecho. No nos podemos quejar. Por eso te digo, estamos fantástico. Muy bien. Y lo bueno de todo esto, Toto, es que yo me corrí de un lugar que en principio me daba un poco de temor, porque si hago el cálculo de los años de Guillermo por la cantidad de espectáculos, la maquinita me va a dar error, y yo llevo 10 en una, 9 en un año, la cosa venía. Entonces, vamos por el 10 tuyo. Sí, ahora es vamos por el 10. El bandoneón tiene 200, o sea, que menos, el que más se acerca a mí tiene 200 espectáculos. Entonces, me pongo en el papel que me tengo que poner, que es el de soñador, para que la gente juzgue la historia y no una calidad o una cuestión de cantor, que yo me vengo preparando, pero que todavía no soy un cantor profesional. Claro. Entonces, trato de hacerlo mejor, soy un buen alumno, me preparo. Ha aprendido en pocos meses, ha evolucionado un montón, de acuerdo a lo que era cuando yo lo conocí. Claro, ¿no? Claro. Está muy bien, le falta todavía un gran camino por recorrer, y espero que lo recorramos juntos, porque es un gran tipo, además, y nos hicimos muy amigos, las familias nuestras, nuestras mujeres, nuestros hijos. Así que lo estamos pasando muy bien. Esta es la cosa, ¿no? Un poco lo, en la base. Un poco lo que decía la base, hace un rato, sí. La familia. Sí. Y eso se nota en el espectáculo. Esa es la clave. Esa hermandad que, sí, que hay entre ustedes. Y porque, ¿no?, es auténtica. Sí, no hay no hay ningún otro objetivo que no sea el tema, obviamente, de nuestra profesión, de mi profesión, que es cantar, y que se va a transformar en la de él, y disfrutar el resto. Sí. Disfrutar después de comer, por eso yo ya no estoy como era antes en la televisión. Pero no, sí, hay una época de la vida en la cual este trabajo es muy exigente, ustedes lo saben, y hay que darse un tiempo para el disfrute, para hacer las cosas que a uno le gustan, porque después hay que laburar, sí. Mucho. Sí. Y la verdad que yo, bueno, le voy a estar eternamente agradecido a Guillermo, porque
no son muchos, o no serían muchos, creo que serías el único que, no. que ha tenido la grandeza de compartir escenario con un cantor aficionado. Esta es la realidad, que lo ayuda a cumplir un sueño y que entonces por eso me pongo en ese papel, nada más que en el papel de soñador, y lo dejo a él en la. Yo, como le digo todos los días, bueno, mira, vos sos el capitán, ponete la 10, salí, rompé la voz, yo hago lo que puedo. Así que y viene, claro, saliendo bien. La gente lo disfruta. ¿Cómo armaron el repertorio, ¿no?, para llevar adelante este espectáculo? Bueno, el repertorio mío prácticamente abarca una cantidad de temas. O sea, uno ya sabe muchos temas. Lo que pasa es que, obviamente, el cantor ya veterano sabe cuáles son los temas que más le gustan a la gente. Porque a mí particularmente me pregunta cuál me gusta. La verdad, me gustan casi todos. Y de los que yo elijo, canto todos los que me gustan. No todos completos, no toda la cantidad. Así que yo fui eligiendo de los antiguos, de los que grabé en mis primeros discos. El primer disco mío era justamente un tema recién nacido que se llamaba Vamos Todavía, y el disco se llamó así, Vamos Todavía, y yo todavía lo sigo cantando después de casi 50 años, así que yo mismo lo hice clásico para mí. Hermoso el tema. Sí. Es un lindo, muy lindo tema, aparte a mí me remonta a un momento muy importante de mi vida, y casualmente a él le pasa con ese tema, con Vamos Todavía. Mira, que habla de un tipo de 40 años que tuvo un infarto, que es el autor del tema, Juan Catavera. Ajá. Y a él le pasó lo mismo. Entonces, cada vez que lo canto, se emociona a él. La gente también, no sé. Sí, bueno, tratamos de no ponerle mucho drama y que el tema sea lo que realmente es, ¿no? Que es, claro, un canto a la vida y a la esperanza. Y como digo yo, estoy pareciendo Scioli. Sí, de ver como más optimista, sí, el día a día, ¿no? Es un optimismo puro ese tema. Sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer escuchar a la gente? La radio. La radio. ¿Algún tema? Canta tu tanguito. Vamos a decir, tenés razón. Vamos a hacer Café La Humedad. Bueno, dale. El tema de apertura del. La apertura del espectáculo, prácticamente, sí. Maestro. Humedad, llovizna y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato, que el cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café La Humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de las noches que me alejan de la muerte. Café La Humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente le agradezco las poesías que en la escuela de las noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería, son 30 abriles ya cansados de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan,
Vamos muchachos esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de las noches que me alejan de la muerte. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente le agradezco las poesías que en la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Muchísimas gracias. ¿Qué nota le ponemos, profe? ¿Cómo? ¿Qué nota le ponemos, profe? Muy bien. Está bien, está bien. Muy lindo, muy lindo. Che, la verdad te felicito. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Qué letra, no? Esa. Qué lindo. Para mí, bueno, yo hago dos de Cacho en el espectáculo, este y Garganta, pero con Guille coincidimos que este tema tiene todos los condimentos, ¿no? Para mí, que no soy, no puedo decir demasiado, porque es para mi idea es lo mejor que yo le escuché a Cacho, lo mejor que, digamos, el tango que está más, que es más tango, que sí, es más, sí, está más completo. Me gusta mucho, la verdad que es una, y es como que dice muchas cosas también que dice muchas cosas que nos pasan a nosotros, claro, a todos. Que nos han pasado en algún momento y que tal vez nos volverán a pasar en algún momento. Está muy 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 clarita la idea. Bueno, esto va a ser parte de lo que se va a ver en el Templo de la Voz, el 4 de mayo. ¿A qué hora va a ser? 21 horas arranca el espectáculo, 20:30 ya la gente puede ingresar. Les recalcamos que el Templo de la Voz es el espacio, el teatro que le pertenece a Patricia Sosa. A Patricia Muy Sosa, lugar. Sí. Sí, sí. Que está en Gregoria Pérez 3556, ¿no? Sí. Colegiales. Sí, a media cuadra de Álvarez Thomas. Ahí está. Sí. Muy bien. Bueno, las reservas al 11-34-45-3202. Vuelvo a repetir, 11-34-45-3202. Bueno, ahí se puede hacer la reserva o informarse de todo lo que va a ser esa noche en el Templo de la Voz. Ahí el 4 de mayo, de 20:30 para adelante. Para adelante, sí. Y bueno, va a ser seguramente, si tiene que ser mejor todavía de lo que pasó en Ñaca. Estaba lleno Ñaca, cuando fui yo la noche no cabía más nadie. Por suerte siempre fue así. Qué lindo. Y yo creo que va a seguir siendo así. Apostamos nosotros, un poquito más porque es un poquito más grande. Sí, es un poquito más grande. Claro. Estamos yendo de menor a mayor, ¿viste? Sí. Para adaptarnos a los tiempos. Sí, en el cual no se puede, tampoco uno no puede tirarse con el tango a hacer grandes teatros porque sabemos que no nos va a ir bien. Claro. Entonces, bueno, vamos preparando este espectáculo con el soñador, y tratando de que cada vez el sueño vaya redondeándose más, cumpliéndose más. Claro. Y la verdad que venimos así, hasta ahora. Y aparte tienen su orquesta. Sí, por supuesto. ¿No? Sí, que los acompaña. Sí, 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 en vivo, obviamente. Un trío, la verdad que es un trío fantástico, sí, como contó él, ¿no? Con Jorge Viñales, que es el contrabajista, el guitarrista, el director, el arreglador, amigo mío de hace muchísimos años y muy querido. Sí. Y después, bueno, tenemos nada menos que a Pablito Valle en el piano, que ya no es Pablito. Sí. Ya es Don Pablo. Y obviamente a Joaquín, pero con M, cosa rara. Sí. Joaquín Díaz Varela, que toca el fuelle, la verdad. Impresionante. Impresionante, sí, un chico muy joven.
Sí, bueno, sí, toca los, muy tres, bien. Los tres. Suena bien. Hicieron, muy bien. Hicieron un par de instrumentales en el espectáculo que. Impresionante. No tienen, sí, no la verdad. Detalle, la por verdad. Eso estamos tan felices también, sí. Porque todo está, viste, él está creciendo. Yo estoy envejeciendo, eso es normal. y los músicos están muy bien, el sonido. Estaba muy bueno, sí, Ñaca, sí, acaba de estar bueno. Mejor todavía porque claro. Obviamente el lugar de Patricia Sosa, te imaginas que el sonido va a ser claro, prácticamente sí. Lo mejor de todo. Sí, sí. Y sumamos una pareja de baile. Sí, sumamos una pareja de baile porque que por ahí quizás cuando volvamos a Ñaca lo vamos a volver a llevar, pero teníamos una cuestión de espacio, pero ahora sí. Muchos de los temas instrumentales que hay van a estar bailados. Muy lindo. Sí, me pareció que como que le faltaba esa cosita danza, ¿no? Ahí. Pero bueno. Sí, no es que nosotros prácticamente no sabíamos cómo era el teatro, sabíamos que era chico. Sí, sí. Y entonces no teníamos la posibilidad de mucho despliegue, incluso nosotros mismos nos movemos medio juntitos, pero nos gustó tanto el teatro, nos gustó tanto la distribución, lo distinto que es, la calidad, sí. La calidez de los dueños, ¿no? Claro. Que son, ya son amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Fernanda Caride y Adrián Batista. Son, la verdad que nos dieron un recibimiento muy cálido. Y nos sirvieron, a mí me sirvieron con buenos vinos, no como acá. Y empanadas también había, no, esta es más rica. Gané, esta es más rica. Ahora vamos por la revancha. Ahora no los dejamos salir, ¿eh? No. Sí. Acá me están cambiando el mate por el vino. Pues, yo no soy responsable. Bueno, están votando por ponele un poco de vino al mate. Queremos destacar, sí, la figura de Roxana Barbarán, la dirección artística, que es brillante, sí. Y sí, no me quiero olvidar de Alejandra Fumagalli, nuestra productora, que está haciendo un trabajo a destajo extraordinario, que se encarga del catering, de llevar. Exactamente, después es que nos controla, nos sirve y nos vigila, que es Jair Barbará, el hijo de Roxana, que está ahí con nosotros para lo que necesitemos. Si nombramos a todos, tenemos que ir a estar. Yo le voy a agradecer a Ale Sui que nos hizo el contacto. Nuestra prensa, Ale Sui. Trabajando también a destajo permanentemente. Estamos muy agradecidos a ella, a Guillermo Balbi, al programa Sabor a Radio. Bueno, ya está, terminamos. Porque terminamos. Sí, sí, y así cantamos. Bueno, todo un equipo que los acompaña. Así es. Sí. Les vamos a desear lo mejor para estas nuevas funciones en este nuevo espacio. Y bueno, que se llene, chicos. Que se llene toda la noche. Ojalá. Muchísimas gracias. Muchas te agradezco gracias, mucho. Les agradezco mucho a ustedes también la posibilidad de estar aquí en Tupac, que es una gran radio que la gente la conoce muy bien, en la cual yo estuve ya en otro programa alguna vez, de tango. Sí. Y bueno, y ustedes que sigan teniendo también el éxito que tienen. Muchas gracias. Y bueno, los esperamos, los esperamos nuevamente para ver la nueva. Sí, vengan, no. Vengan a ver el nuevo teatro. Por supuesto, sí, bueno. Gracias. Bueno, maestro, ahora. ¿Qué? Toca a usted. No, pero usted yo no cantar. Yo quería contar esto. Que cante. No sé qué hacer. A ver, poné algo de música, a ver qué sale. Y con esto nos vamos. Hasta el miércoles que viene. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¿Qué se encuentro? Si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En el corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz.
quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral. ¡Qué estupidez! Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Tome su mate, hágase un alto en su caminar. Apaga el fuego en algunos puentes, música antigua va a comenzar. Venga, chamigo, tome su mate, hágase un alto en su caminar. Apaga el fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar. Venga, chamigo, tome su mate, hágase un alto en su caminar. Apaga el fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar. Quien piensa y escribe una canción no solo pone la letra para decir o las notas para cantar. Abre también su corazón para contar el tiempo, el lugar y la historia de muchos. Ellos cuentan en canciones las penas y las alegrías, el amor y el sentir de nuestro país y su gente. Cuando escuchemos cada canción, pensemos que alguien hizo la letra. Alguien hizo la música. Seguinos en Instagram. Estamos como Tupac Music OK. Estamos de aniversario. Este 19 de mayo, la Salamanca cumple 42 años y lo festejamos a lo grande. Desde el mediodía, una gran cartelera con Orellana Luca. Se enciende la luz del día, suenan los bombos que llaman. Castiga el sol a la tierra, sonidos brotan del alba. Tomás Lipán. Gritas de amor que cantaron. Justiniano Aparicio, el Colla Mercado. Milena Salamanca. Entre harinas y albahaca, yo te iba a buscar. Tu dulzura, miel de caña, la persigo al caminar. Tierra Mestiza, la instrumental salamanquera. Pablo Farhat, Fiore Aelión y Papachos. Podés comprar tu anticipada en Peña La Salamanca o en el Club Residentes Santiagueños en Berisso. También online al 221-4885-539 o al 221-5419-509. Visita Sumate y compartí desde La Salamanca en Facebook y La Salamanca OK en Instagram. 19 de mayo, 12 horas, Club Residentes Santiagueños de Berisso, calle 7, entre 149 y 150. Te esperamos para festejar los 42 años de Peña La Salamanca. A dos de la chacarera, el canto del santo.